Bienvenidos a un nuevo video, regla de tres simple. Observemos el modelo. ¿Cuántos días necesitan 8 obreros para realizar una tarea sabiendo que 24 obreros la realizan en 25 días? Entonces tenemos 24 obreros. Realizan la tarea ¿en cuánto? En 25 días. 8 obreros, ¿cuántos días necesitan para hacer esa tarea? Podemos analizar lo siguiente. Obreros debajo de obreros, días debajo de días. Primero. Segundo. Si 24 la hacen en 25, menos obreros la van a hacer en más días. Entonces es una relación inversa. Montamos la proporción. 8 es a 24 como 25 es a x. Ojo con la nota en esta parte. Nota 1. Como la relación es inversa, entonces vamos a invertir las cantidades. Tenemos la lupa en 2. A es a B como C es a D. La proporción. Recordemos que A y D son extremos, B y C son medios. Necesitamos despejar a X. ¿En qué posición está? Extremo. Entonces, un extremo va a ser igual al producto de los medios. 24 por 25 sobre el extremo conocido, que es 8. Octava 1, octava 3. 25 por 3, 75. ¿Estamos hablando de quién? De días. Entonces, ¿cuántos días necesitan 8 obreros para realizar una tarea? 8 obreros para realizar esa tarea necesitan 75 días. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Hasta la próxima.